Te advertí muchas veces que no te metieras en mis asuntos. Te dije que dejaras a mi esposa. Juré matarte, pero no entendiste. No escuchaste y preparaste tu final. Reza tu última oración, Sihan. Reza tu última plegaria. Vamos, Sihan. ¡Reza ahora! ¡No lo haga! Señor, se lo ruego. Por favor, perdone su vida. Sienta compasión por sus hijos. Por favor, se lo ruego. Se lo ruego, señor. Por favor. Hazlo. Dispárame. ¿Qué significa esto? Señor Firuz. Señor Firuz. ¿Qué pasó, Sivan? Habla. Señor, tenemos que irnos ahora mismo. Dime, ¿qué pasó? Señor Firuz, el señor Voran va a matar al señor Sihan. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde están, Sivan? En la plaza, señor Firuz. Desafió al señor Sihan y quiere acabar con él por lo que le hizo la señorita Sila. Firuz, te lo suplico. Corre y detén a mi hijo. Vamos, apresúrate. Reza por ellos y espero que estén a salvo, porque si no morirás en esta casa. ¡Emin! ¡Emin! Ya voy, señora Kepser. Emin, llévala arriba. Boran, por favor, vuelve pronto. Venga conmigo, señora. Venga. Emin. Dile a tu familia que se vaya, Sihan. Vete, mujer. Ustedes son primos, señor Boran. Por favor, no lo perdone a él, perdone a mi familia. Deja de rogar, esto es entre él y yo. Señor Boran. Seguid, vete. No lo haga, no mate a mi papá. Sí, dije que te fueras. Por favor, no lo haga, llévese mi vida. Boran, termina con esto. No voy a actuar como tú, Sihan. Gracias, señor Boran. Que Dios lo bendiga. Grave error. Tus acciones han dañado a la reputación de la tribu gravemente. Y la única razón por la que tu esposa, tu hermana o Asad aún no pagan con sus vidas es por el respeto que tengo por la tribu, las tradiciones y tu padre, mi tío Firuz. No volveré a tener piedad de ti, Sihan. Tenlo muy presente. Boran,
¿Qué hiciste? Contesta, ¿le disparaste? Aún no lo hago, padre. Aún no lo hago. Hija, sé fuerte. Voy a salvarte de este infierno. Boran, por favor, dime que no cometiste una locura, por favor. Señora Sila, déjeme llevarla a su habitación. Usted no se ve bien. Debe cuidar de su hijo. Nosotros estamos bien. Boran aún está en la plaza. Emin, ¿él le disparó a Sihan? No lo sé, señora Sila. No piense en esas cosas. Piense en su salud. No puede arriesgarse de nuevo. Boran no sería capaz de dispararle. Él no haría algo así. Dime, ¿escuchaste lo que pasó? No he escuchado nada. Pero es mejor que esperemos. El señor Boran ya llegará. No lo haré. Ven, Emin, ayúdame. Pero, ¿y si le pasa algo a su hijo, señora? Emin, si no veo a Boran lo antes posible, realmente algo podría pasarle a mi hijo. Vamos.